Leyendo, Pepe? Primero la revista nuestra que tiene olor a pangalién de esta recién salida del horno. Qué bueno. Esta revista y Jorgito Delía que la lleva adelante, compañero nuestro en la conducción. Y mira qué cosa curiosa que en estos días justo sale esta foto, este trabajo. La revista de Sagay, ¿qué número es? La revista de Sagay, número Arlequín, seis. que es el número 6, lleva en el final un retrato. Del de loco, como le decíamos. Qué director hermoso. De nuestro era. amado Leonardo Fabio. Hermoso. Cosas. Sí. Cuando yo era muy joven, hace mucho de esto ya, no éramos tantos. No. Nos conocíamos casi todos porque no había televisión. Era el teatro y el cine estaba en otras manos. Era otro, otro, otro palo, como dicen, ¿no? pero en el mundo del teatro, que era un poco el teatro independiente, básicamente, y, y, y este, estábamos, nos conocíamos casi todos. Hoy, felizmente, hemos llegado a una evolución en cantidad de actores, lo cual no hablo necesariamente de calidad, pero sí de cantidad, donde a lo mejor llegamos un día, tal vez no muy lejano, como decía Margarita Shirgu, un día en Montevideo estaba por estrenar una obra, y había muy poca gente en la platea la noche del estreno y entonces pregunta qué pasó que la gente no vino y un asistente le dijo, perdone señora, están todos ensayando. <laughs> Quiere decir que puede que llegue un día en que no tengamos a nadie en la platea como público porque van a estar todos ensayando porque felizmente todos van a aspirar a ser actores y creo que en buena hora porque eso le da una estatura al ser humano y una apreciación distinta de la vida. Qué lindo tenerte acá, Pepe. Gracias. Estoy muy contenta de que mi primera entrevista sea con vos. Es un honor. Y a mí me da mucha <laughs> alegría que la hagas vos. Porque, quiero... bueno, yo puedo hablar también bastante de vos. Digo, de tu trabajo. Porque generalmente la gente piensa que la gente más joven está desentendida de todo. Y no es así. Pero bueno, vos sos estamos... es una prueba. Gracias. Estamos acá para hablar de vos. Oh. Contanos un poco cómo fue tu formación, qué tipo de formación tuviste. Primero fui un poco payaso a domicilio, como correspondía a la época, desde la infancia, hasta que un día yo empecé a estudiar abogacía. Y un día, un domingo, estaba en la biblioteca intentando estudiar y. Habíamos formado un grupo de compañeros que se llamaba La Punalúa. Me dijeron, "Mira, están haciendo un concurso formando un teatro, ¿por qué no te presentas?" Dije, "No, por favor, que yo estoy estudiando." "Dale, vamos, dale, vamos." El tema es que llegué ahí y me encontré con ¿Qué edad tenías, Pepe? Yo tenía 19 años. Y me encontré ahí con estudiantes universitarios que venían de muchas facultades. Uh -huh. Eh, y empezamos a hablar eh, se hablaba de teatro y había un señor bajito este, catalán que movía esta mano así y que después a poco andar me enteré que era el gran maestro que era el hombre que había introducido Stanislavski en la Argentina uh -huh. con los dos tomos que se conocían porque son doce tomos se conocían dos este señor se llamaba don Antonio Cunil Cabanillas uh -huh. y este fue mi primer maestro. Y digo mi primer maestro porque después tuve muchos maestros hasta hoy. Porque yo entiendo la profesión como una pirámide. Uno va subiendo, va subiendo, llega arriba y se convierte otra vez en ir hacia abajo para aprender con los otros y enseñar a su vez. Claro. Yo digo a mi manera de enseñar y mostrando conductas. ¿Te no, seguís no formando, Pepe, hoy? Sí, sí, sí. He tenido buenos maestros. Puedo nombrar maestros compañeros porque además no eran el maestro con esta este, actitud que lo nombra mucha gente que dice yo estudié con Gandolfo, yo estudié con Fernández, yo estudié no, yo fui compañero de Fernández, fui compañero de Gandolfo. Hoy, ayer hablé con, con Lito Cruz, hablamos habitualmente, este con con Fessler tuve muy buena relación y fue maestro también. Con todos aprendí. Después eso que fue compañero actor, también fuimos actores juntos. Me sirvió y me sirve Elena Tritek y me sirve este, este, Santiago Doria. Todos me enseñan algo. Y a su vez, si yo puedo, arrimo el bochín a alguien. ¿Cómo llegas a un personaje así? ¿Cómo llegas, cuando te dan el guión? ¿Cómo, cómo es ese proceso de llegar a ese personaje, por ejemplo? Yo me aferré de alguna manera. Yo conocí en Buenos Aires... Mucha gente, por supuesto, de otros lados, pero lo conocí en particular a Gilgud, a John Gilgud. Estuve bastante charlando con Gilgud, un traductor, porque yo no hablo inglés. Este, hablamos El actor bastante. inglés de teatro. ¿no? Sí, estoy hablando de John Gilgud, un gran actor no, no, no. inglés de teatro, este, junto con Loris Olivier. Claro. ¿no? Y, y decía: No tengo una sola manera de abordar. A veces me viene bien pensar en la ropa que me voy a poner y eso me lleva al personaje. A veces la obra está tan clara que el texto me dice lo que tengo que hacer y lo que ocurre. Y a veces tengo que ver qué hay detrás del texto, buscar un subtexto que a mí me sirva. Te cuento anecdóticamente. Un día me propone David Viñas, habíamos hecho Lisandro por Lisandro La Torre y me propone hacer Florencio Parravicini, que era el antípoda en la sociedad en la que vivimos. Entonces. Este, Luis Mati escribe la obra y la dirige, y yo llevé el libreto, lo tiré en el diván de mi analista, y empezamos a ver quién era Parravicini. Y de ahí yo hice el personaje de Parravicini. Es claro. decir, no tengo una sola manera de abordar. Claro. En cada momento me arrimo como puedo, con las posibilidades que tengo. Este, con las poquitas verdades que puedo manejar y tratando, eso sí, honestamente, de no apelar al oficio, a lo que sé hacer, porque eso que sé hacer generalmente me traiciona. Ya lo hice, es como decían: este, salimos en gira, vamos a hacer la de barranco y claro. en familia. Ah, ya la tengo hecha. Eh, es peligroso, claro. ya lo tengo hecho, es peligroso. A ver cómo me arrimo. Yo decía hace un rato que a lo mejor un personaje generalmente lo busco, generalmente se escapa. Mm. Lo busco desesperado, se me escapa, se me va, no doy pie con bola. Y de repente un día en el escenario hago así y el director me dice: Esa mano es la del personaje. Y a partir de esa mano el cuerpo empieza a desarrollar claro. el personaje. Y eso ya ahí da mucha alegría porque sí. esa es la revelación. Claro. Es una flor que se abre. ¿Y ¿no? cómo elegís los personajes cuando te llega, por ejemplo, qué te seduce de un personaje? Eh, generalmente los proyectos que elijo son proyectos que tienen en cuenta al otro. Para mí siempre la vida fue para mí. La vida fue de a dos. Siempre. Digo casi como que nací casado. Una cosa <laughs> parecida. Este, la vida fue de a dos. Yo trabajo de a dos, porque enfrente está el otro. Y si yo no tengo en cuenta al otro, ¿de qué estoy hablando? Para ser delicado, me convierto en ese momento en un onanista. Claro. No me gusta. Prefiero la relación. En la relación me puede ir bien o me puede ir mal, o regular. He tenido noches en que había, algo fallaba y el público, que era muy esquizoide, iba poniendo cortinas y se iba retirando. Y yo me enojaba en el escenario. Decía, ¿por qué se van? Mm. Algo estaba haciendo yo mal, no ellos, yo. Mm. Y ahí aprendí cosas también. Podemos hablar de todo, pero tenemos que entrar por el camino del arte. Porque si entramos por el camino de la realidad sucia, tenemos que poner un inodoro y hacer una obra solamente con el inodoro y todo lo que eso conlleva. Mm. Me parece que no es así. Se puede hablar de eso también, pero hay que sublimar. Claro. Hay que tratar de llegar al mensaje más profundo que se implique, no al medio, es porque eso es un medio, uh -huh. sino cuál es el fin. El fin siempre para mí fue la comunidad, siempre. Siempre tuve en cuenta al otro. Por aquello de que como no me gusta con lo lado a mí, no tengo por qué hacerse lo otro. Está bien, no es la única forma de pensar, a lo mejor tampoco es la mejor, pero es la mía. Yo trabajo siempre teniendo en cuenta al otro. Y a veces me he equivocado, porque elijo temas que a lo mejor a la gente no le interesa, pero siempre trato de tener en cuenta al otro, siempre. ¿Cómo fue todo tu, tu, tu proceso y toda tu historia trabajando fuera de la Argentina? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo, me fui de la Argentina contrariamente a lo que alguna gente pueda pensar o quiera pensar, yo no me fui durante la dictadura. Esto no quiere decir que no tenga yo una cuenta pendiente con la dictadura, pero no es este el momento ni por qué referirme a eso, sino que cuando terminó ese proceso y cuando entramos en el proceso llamado de la democracia, en ese momento me convocaron de España para ir a hacer una película. ¿Qué año fue? Eso fue en el 96. Eh, me llamaron para ser de Franco porque no tenían un actor en España para ser de Franco. Habían probado con grandes compañeros después y amigos, este, gente que conocí mucho. Pero algunos por una razón política o ideológica, otros porque no daban el tipo, siendo excelentes actores, un día me llamaron y fui a España, hice la película, hice una cosa totalmente insólita para el mundo de habla hispana, yo mismo me doblé, llevaba tres meses en España nada más, me doblé, la voz que está en la película es la mía, no de un doblador, y entonces esto despertó un interés muy grande por este actor. El primero que hizo el descubrimiento fue José Luis García. García venía de los grandes éxitos, solos en la madrugada y todo eso. Pilar Miró. Este, y ahí empezaron a reparar en este actor y me quedé unos siete años trabajando en España, haciendo una experiencia valiosísima también en Francia. Este, pero en un momento... Inclusive en la televisión española llegué a ser parte del programa que hasta hoy tuvo el mayor rating en su historia, que se llamó Farmacia de Guardia, sí. eh, con Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. Y, y un día dije, ya es hora de volver. Mi mujer me dijo, tenés razón, armamos los bártulos y nos volvimos. Pepe, eh, cuando trabajas en cine o en teatro o en televisión, ¿Cómo va cambiando tu técnica? ¿Trabajas de la misma manera? Obvio, bueno, obviamente hay no. cosas que no, pero ¿cómo diferenciarías un poco la manera de laburo? Eh, si tenés que hacer cine, por ejemplo, hablemos de la cámara y del escenario, ¿no? Bueno, de tenés que cámara, hacer cine y tenés que hacer teatro. ¿Cómo, ¿Cómo compararías eso un poco? La cámara, por ejemplo, es un fenómeno, un fenómeno técnico que curiosamente tiene vida porque se enamora de alguna gente. En la Argentina, la cámara. Se enamoró de Graciela Borges. La cara de Graciela, la cámara la ama. Y la amó, la mostró en los miles de oportunidades que tuvo, porque se enamoró de la cara de Graciela Borges. Eso es una técnica. Yo aprendí en España, los españoles son muy concretos, a veces obvios y reiterativos, pero me enseñaron algunas cosas. Yo tenía un director de fotografía que fuimos grandes amigos y me decía, me medía acá y me decía, nada. Plano cowboy, poco. Allá, hace lo que quiera. Me <laughs> <laughs> quedan tres planos. Este, nada. nada. Este hasta acá, poco. Esto era una parte eh, técnica del trabajo, con la ventaja de que como todo hecho técnico permite el corte, cambio de ángulo. Cambio de actitud, profundidad del personaje, todo es posible en el cine, tanto que el cine italiano demostró que se podía hacer sin actores, tranquilamente. Mm -hmm. Luego está la televisión, que es un híbrido que toma cosas del cine y cosas del teatro, que tuvo en sus principios una búsqueda muy importante de la cual yo participé con gente que era muy joven. Nicolás del Boca, por ejemplo, que me viene ahora a la cabeza. Nicolás era un chico de 17, 18 años. Pancho Guerrero, y tendría 19. El Globo Fontanal, 18. Era toda gente muy joven. Las cámaras eran muy grandes y muy pesadas. Iban por corte con switcher. Uh -huh. este, y se indagaba. Todo era aprender. Todo era aprender. ¿Cómo hacemos la lluvia? Y alguien dijo y bueno hacemos un rodillo con papel de lija era así delante de la cámara y eso parece que fuera lluvia junto con la otra cámara mostrando la situación todo era investigación y todo era decir sabes que encontré un libro de Goy de Maupassant que me encantaría hacer bueno hagámoslo hoy la televisión en el tiempo fue desarrollando un comercio uh -huh. es un comercio que se rige por lo que se llama el rating que es un método perverso de medición. Pero básicamente es meter algo en el medio entre un producto y otro para que la gente no se mueva del televisor. El hecho artístico en sí mismo ha ido desapareciendo y están apareciendo formas nuevas. Yo puedo dar algún nombre. A mí personalmente me encanta ver encuentro, porque de repente en encuentro empiezo a ver cosas. Y de repente empecé a ver atisbos. De hechos históricos, de programas que a lo mejor no están totalmente terminados al estilo de Kurosawa, o, o, no, pero que tienen una punta de creación. Y esto se va a dar inevitablemente en el tiempo. Yo no sé si lo voy a ver, pero que esto se va a dar seguro. Pero que este, este tiempo de televisión que se está dando también, en general, se va terminando. Se va terminando. Esto es escribir de cualquier cosa. Y tener, como digo yo, un grupo de, le dicen los coreanos, los tienen encerrados en una pieza y le pegan para que escriban. Y a un mismo personaje le escriben dos nombres, entonces no sabe si el, el diálogo es con él o es al revés. Eh, esto se va terminando. Claro. Y no es falta de capacidad, de ninguna manera. Estamos en el mejor nivel y lo podemos demostrar. Uh -huh. Necesitamos líneas directrices que nos digan que podemos y debemos hacer tales cosas. O sea, que estamos al servicio de la comunidad, para informar, para formar y entretener. Porque la verdad que cualquier espectáculo que sea aburrido no sirve. Y después por último nos queda el teatro. El teatro no tiene red. Al teatro entras, la gente está ahí y por una hora, hora y media, dos horas, tres horas, que Dios te ayude. No hay manera de irte y decir voy a cambiar de teatro porque... O voy a cambiar de ropa, o voy a cambiar de texto. No hay manera. Creo que ahí rescato el teatro frente a los medios mecánicos, uh -huh. como forma expresiva del actor. Claro. Lo cual no significa, está lejos de mí hablar de desprecio por otros medios. Me encanta hacer cine y me gustaría mucho hacer televisión, siempre y cuando la dejen hacer como yo quiero. Como esto no me lo van a dejar hacer, pues no haré televisión. ¿Cómo es tu relación con no? Bueno, con el público estabas diciendo un poco lo que te pasa, ¿no? Sí. Con el público. Y con las, las críticas buenas o malas, pero las, las críticas en general, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo? No, las críticas las califico. Las califico según quien le escribe. Hay gente que yo respeto y hay gente que no respeto. Entonces, de mí una persona que no respeto puede decir lo que se le dé, la gana realmente, si él tiene ganas de decirlo a mí, yo no puedo hacer nada para decirle que no es así. Ahora, de gente que respeto... He tenido algunas veces crítica y he llamado al crítico por teléfono para decirle, mire, quiero invitarlo a tomar un café, porque no estoy de acuerdo. Y quiero plantearle los por qué no estoy de acuerdo y ver si de ahí sale algo. Porque no voy a aceptar, porque sí, porque a usted se le ocurre decir hoy una cosa sin derecho a defensa de esa cosa o por lo menos aclaración. Este, lo he hecho ¿Sí? y siempre con buen resultado. Porque no he ido con ninguna agresividad. Y suelo ser muy agresivo. Sí, 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 terriblemente acabas agresivo. ¿Te de alguna vez que haya Sí, sí, algún con, la gente, con la gente que no tiene dignidad? Uh -huh. Las cosas que no son justas me ponen hecho un energúmeno. Sí. No soy una persona. Hasta a veces me da vergüenza de mí mismo. Pero no lo puedo evitar. Porque la cosa injusta me duele profundamente, sea mía o no sea mía. ¿En qué cosas sentís que los, eh, los actores y las actrices estamos vulnerables en nuestro oficio? ¿En qué somos vulnerables? ¿En qué, eh, ¿en qué lugares hay que tener cuidado? En el maltrato. <laughs> Yo nunca me voy a olvidar de alguien que fue muy querible, que era director y actor, se llamaba Roberto Durán. Roberto Durán decía: un actor hay que ponerse guantes de gamuza, porque es una copa de cristal tan fina, tan fina, que la mano misma la puede lastimar. Y yo creo que sí, que un actor es una copa de cristal, que hay que tratarla con una ternura enorme. A los actores, para trabajar con actores hay que quererlos, si no se quieren, no vale la pena. Se nota mucho, ¿no? Cuando totalmente, un director no quiere. Total, totalmente, totalmente. Actores. Vamos a hablar un poco de Sagai, que, es, que te tiene... Uh. Te tiene ahí a la cabeza y que todos estamos tan, tan contentos. Primero, mientras me hablaba, decía, qué linda, Julieta. <laughs> Ahora hablemos de este, Sagai. Sagai es una sigla que nació hace poco, uh -huh. seis años. Pero la lucha que tiene Sagay es tan vieja como la historia de los actores en la Argentina desde casi 100 años. Desde casi 100 años a través de... Lo que entonces también tenía los artistas líricos, que después se convirtió nada más que en la Asociación Argentina de Actores, se luchó por el bienestar del actor, por la parte material, por una vida decorosa, que fue siempre tan azarosa en la vida del actor en la Argentina, muy azarosa. Cuando la gente lee que Robert De Niro gana 20 millones de dólares por una película, un día, un embajador en Uruguay, un embajador argentino, me dijo: y Bueno, si De Niro gana 20 millones, a usted le pagarán uno. Le dije: Con un millón de dólares hacen 10 películas en mi país. Así que, por favor, no. Eh, Sagay, este, yo llevé muchos años de pelea para Sagay, desde tiempos eh, remotos, de 50 años. Defendiendo este, la ley del intérprete sí, de los sí, actores, sí, ¿no? Nuestra defendiendo ley del la ley de intérprete. Lo que tiene Argentores. De hace 100 años, el derecho del autor, y lo que tiene Sadaí, que es el derecho del músico, y a Adi, que es el derecho del ejecutante, del instrumentista. Eh, unos crean la música y otros la ejecutan, pero ambos tienen derechos en dos entidades distintas: Sadaí, que <laughs> es el autor, y el intérprete, a Adi. Y nosotros somos los actores desde hace seis años, porque alguien se ocupó de ver qué se trataba esta ley, se llamó Néstor Kirchner, y dijo, pero esto tiene que salir ya. Y esa ley tenía muchos años, esa ley había estado impulsada en el Congreso en 1933 por un diputado socialista, se llamaba Roberto Noble, fue después fundador del diario Clarín. Y esta entidad que nació con muy pocos recursos en un rinconcito que nos cedieron los compañeros de la Asociación Argentina de Actores, como decíamos, teníamos una mesa de tres patas y una luz de, de tubo ahí arriba. Y un compañero muy joven dijo un día, qué soledad. Y era verdad, estábamos solitos, éramos poquitos. Y a partir de ahí fuimos trabajando, fuimos trabajando y hoy tenemos esta casa maravillosa, y digo maravillosa porque cada vez que la gente entra es su casa, no es mi casa, es tu casa, la del otro, la del otro, la de la primera figura, la de la última figura, acá adentro, fuera de ese tablero donde uno corta. Boleto, Como dicen en el teatro, uh -huh. ¿no? dice yo llevo a fulano porque corta boleto, en cambio claro. a aquel no lo llevo porque no corta boleto. Acá somos todos iguales, somos compañeros uh -huh. y trabajamos todos para todos. ¿Qué expectativas, qué desafíos crees que enfrenta Sagai y la fundación? Yo creo que los desafíos muy grandes, el desafío más grande es seguir armando el scrum permanentemente, como se dice en el rugby, armar el scrum en base al lema de transparencia. Para nosotros transparencia es la palabra. Quizá muy pronto, pero mucho más de lo que imaginamos ahora, te diría, estemos por obtener la norma ISO. Eso no es que va a resolver SAGAI, pero va a ayudar a que la gente confíe en el mundo, en que esta entidad llamada SAGAI es una entidad transparente. Donde la gente viene a dar el tiempo que le queda libre de su trabajo de actor para los compañeros. Porque esta es la realidad. No estamos acá en Sagay por un sueldo. Nosotros nos expresamos como actores, vos como actriz, yo como actor, y acá me voy al teatro. Las horas que venimos acá son para resolver los problemas de los compañeros, que no pueden resolverlo ellos. Bueno, nosotros, aliados. Todos juntos somos más, somos mejores, somos más fuerza y todos juntos podemos hacer más cosas. Por eso yo digo, todos juntos. Yo hice una película que se llamaba Heroína con Graciela Borges y en el final de la película salíamos en una marcha obrera y a mí se me ocurrió decirle a la gente que estaba en la primera fila conmigo, no estaba en el libreto, dije... porque estaba muy caliente yo con la marcha y dije, del brazo, del brazo, y nos empezamos a agarrar todo, porque del brazo éramos más fuertes. <laughs> muchas gracias, ¿Qué? Pepe, muchas gracias por venir. A vos. <laughs>